Hola chicos, soy la Flor Oscura, la incumplidora, y sí, soy el primo o la prima de Rux. Y estoy mirando a ver si vienen clientes. Ahora viene una hierba de esas abanderadas. ¿Hierba abanderada? ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué quieres? Es que Rux está trabajando. Ven. ¿Hierba abanderada? Creo que no quería venir. Ah, pues sí. A ver. ¿Qué quieres? Dime qué quieres. A ver. Todo está en la venta, ¿eh? ¿Quieres? ¿Quieres un...? Ah, que quieres un broche de estos. ¿Cuál quieres? ¿El girasol? Vale, toma. Coge el girasol. Toma. Te doy el girasol. Cuesta 1000 monedas. ¿Me las das? Ok, me has dado. Gracias. Vuelve cuando quieras. Vuelve cuando quieras. Yo voy a mirar a ver si viene más gente. Quiero donde nada. ¿Qué haces aquí? Ah, que te has perdido. No sabes dónde estás. No sabes cómo has venido aquí. Vale, bien. Ven, yo te guío. Mira. Es muy fácil. La próxima vez, cuando te pierdas aquí, tienes que irte por este camino y salirte ahí a la superficie, ¿vale? Hierba. Ok. Y ahora ya puedes seguir matando zombies y haciendo cosas, ¿vale? Hola, hierba curativa, ¿qué quieres? ¿Quieres algo? Vendemos todo lo que hay aquí. A ver, ¿qué quieres? Ah, ¿quieres este gorro infinito? Ah, espera, que lo cojo. Es que Rux no te lo puedo vender porque está un poco ocupado. No, no necesito soles, ¿vale? Mira, toma. Cojo. Es que pesa un poco. Toma, cuesta 1500 monedas. Toma. Toma. Ya está. Ya está. ¿Me das las monedas? ¿Me las das o no? Ah, vale, que quitar. Vale, las cojo. Las cojo. A ver, déjame cogerlas. Vale, vale, ya tengo las monedas. Vale, ok, vuelve cuando quieras. Que tenga un buen día. ¿Pero por qué vuelves? A ver, ven. Yo te guío. Mira, es que ¿qué haces tú aquí? A ver, vení. Mira, aquí ya estás en el campo de batalla donde puedes matar zombies y hacer todo lo que quieras, ¿vale? Aquí puedes matar zombies y hacer todo lo que quieras, ¿vale? Ahí, aquí. Adiós, hierba curativa. Que tenga un buen día. Yo vuelvo a la tienda. Espero que no hayan clientes. Adiós. Mira, vienen más clientes. Una hierba bandera sin casco y una hierba curativa. ¿Qué queréis? ¿Queréis compartir algún artículo para los dos? ¿Y la otra hierba? Ah, vale, estás aquí. Bueno. ¿Qué queréis? ¿Queréis una cosa para los dos? Mira, tenemos peluches, tenemos estas figuritas y tenemos también... Vale, a ver, no estaba hablando porque me están contando una cosa muy larga. Me están diciendo que quieren muchas cosas, pero tienen poco dinero y solo pueden comprar una. A ver, se tenían que decidir, señoras. O sea, sí. Ok. Ah, vale, tengo justo lo que necesitan. Tomad, ¿queréis alguna figurita? ¿Sí? ¿Para los dos? Mira, ¿cuál quieres? ¿La del cactus? Vale, espera. Cojo la del cactus. Es que Rux está muy ocupado y no puede. Yo soy su primo. Toma. Toma. Son 500.000 de monedas.
¿Me los das? Gracias. Que tenga un buen día. Adiós. Hola, hola hierba. ¿Qué quiere? Ajá, ajá. Ok. Vale. Me está diciendo que es una fanática de los peluches y... tiene un poco de dinero y... Pues nada. Que los peluches son lo que cuesta tanto poco dinero esta tienda. Y pues nada, que quiero todos los peluches. Son, a ver, si cada peluche vale 1000 monedas, serían 4000 monedas, ¿vale? Toma, los cojo todos. Toma, es que son tantos. 4000 monedas. Ok, gracias. Ahora las cajas no las necesitamos porque... Ya está, ya no las necesitamos. Que ya tienes los peluches, dame el dinero. Ah, no, que yo me la estaba... Lo siento, es que a veces soy un poco... Un poco, ya sabes. Vamos, vete a casa. ¿Me haces caso o no? Bueno, ahí te quedas. Y pues bueno, ya sé que es un vídeo un poco cortito, pero se lo he dicho a Uni que me dejase la cámara para grabar. Y pues nada, quería mostraros mi trabajo. Y sí, si no lo sabíais, soy prima o primo de Ruxel Incumplidor. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya les diré a Uni que suba el vídeo y lo edite porque yo no sé hacerlo, ¿vale? Así que nada, si queréis avisaré a mis amigos para que cuenten sus trabajos y de qué trabajan. Yo trabajo con Rux a veces, ¿vale? Así que ya sabéis. Suscribíos para más y espero que el canal de Uni crezca un poco, ¿vale? Así que esto ha sido todo y nos veremos a la próxima. Adiós, mis florecitas oscuras.